Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri prentsaurreko honetara. Gaurko hontan gure azkenengo fitxaketa aurkezten dugu Imanol García de Albeniz jokalaria, esker laterala eta bueno, utzita dator Athletic Clubetik. Azkenengo urtean Mirandes taldean jokatu du, utzita baita ere Athleticgaitik, 34 partidu jokatuta eta 2 gol sartuta. Bueno, ba guretzako ba, garrantzitsua da gaur Imanol aurkeztea. Hemengo jokalaria da, Euskal Herrikoa, eta bueno, ba, Athleticeri eskerrak eman nahi dizkiogu ba, jarri ditun errastasunen gatik. Bereziki Jon Berasategiri eta Mikel Gonzalezi. Orduan, ba, bueno, Imanol, ongi etorri zure etxera, soposi gaude zu hemen egoteaz, eta espero dugu, ba, bueno, ba, zure hasiera prozesu hortan, ba, Eibar lagungarri izatea, ba, bueno, datorren urteotan, ba, beste kota batzutara iristeko. Vale? Osake, ongi etorri, eta Cesar Palacios eri ematen diotitza. Bueno, egunon, dar la bienvenida a Imanol. Cuarto fichaje, seguimos en ese proceso de intentar ir mejorando y teniendo ya una base como equipo que la cual estamos muy satisfechos, pues piezas y personas y jugadores para intentar ser mejores. Y en este caso creo que con Imanol lo conseguimos, junto con Río Reina y ahora Imanol, pienso que tenemos un puesto de lateral izquierdo de un nivel altísimo y que nos van a hacer seguro mejorar ante una temporada tan exigente y en un puesto que en el fútbol actual, pues yo creo que en muchos momentos es determinante. Entonces, tener la suerte, sobre todo la ilusión que nos ha transmitido por venir, por competir, por dar un paso más en su carrera, está claro que el Atleti es su equipo, el donde tiene que tener su mente, pero después de haber estado cedido en el Mirandés, este paso con nosotros y que le haya tenido tan claro que quería venir aquí, pues se lo agradecemos. Nos inyecta todavía más energía e ilusión que la gente quiera venir aquí, como él lo ha demostrado, y desearle lo mejor, trabajo, esfuerzo, y a partir de ahí que entre todos consigamos que el equipo pues sea lo más competitivo posible. Nada más, a partir de ahí, todo lo que queráis preguntas, tanto para él como para mí, dispuestos. Egunon, Imanol, bienvenido aquí a Eibar. Bueno, ¿cuál ha sido tu primera impresión pues de Gaizka, de los compañeros, de lo que te has encontrado en Achabalpe? Bueno, sí, la llegada al club me ha sorprendido mucho para bien. Me han acogido muy bien tanto con los compañeros como Gaizka, el entrenador. Y la verdad que estoy muy contento y con ganas de empezar ya a jugar. No sé si conocías a algún integrante de la plantilla. Creo que por compartir vestuario no, pero quizás personalmente por aquí de ser de Gallarta, de Bilbao, de la zona. Bueno, yo coincidí en juveniles con Cubero y luego a Ager también le conocía de gente en común, pero bueno, yo me adapto rápido y soy fácil de conocer y me gusta conocer a la gente rápido. Bueno, ¿con qué expectativas vienes al Eibar? Porque el año pasado debutaste en la categoría en segunda. No sé si este año esperas que sea tu explosión, para empezar, no definitiva, sino la explosión. Sí, yo creo que es un paso que tenía que dar. Ya el nivel de exigencia de este club, el Eibar, es mayor. Vamos a pelear por ascender y la verdad que tengo ganas y es un paso que tenía que dar que me pueda acercar a la élite. Jugaste en Ipurua con el Mirandés, en un partido, además fue un muy buen partido, en el Mirandés hizo un partidazo y no sé qué te pareció pues el ambiente que te encontraste, el equipo que te encontraste enfrente, porque al final la base va a seguir siendo la misma. ¿Qué sensación te llevaste? La verdad que Ipurua me impresionó para bien, el estadio es muy bonito, la atmósfera que se vive en el estadio con la afición es espectacular y el equipo al final es un equipo que siempre domina, que siempre busca el marcar goles y la verdad que eso me gusta y es lo que espero de este año. Yo me gustaría preguntarle a César, comparando un poco con el otro lateral izquierdo que tiene la plantilla este año, que también ha llegado ahora, pues ¿cuáles son las diferencias o cómo se pueden complementar? Bueno, yo creo que ambos son
jugadores con recorrido, con capacidad ofensiva, con un golpe muy interesante, tanto en balón en movimiento, en centros, como a balón parado. Y sobre todo, la gran distinción puede ser que José lleva ya muchos años en la categoría, la experiencia, y al contrario, Imanol, pues tiene esa chispa, esa alegría, esa gasolina que viene de su juventud y sus ganas de demostrar, ¿no? Entonces, creo que son una pareja, ahora mismo creo, de máximo nivel de la categoría, por la cual estamos súper satisfechos y contentos, y que estoy seguro que ambos nos van a aportar momentos y situaciones para el bien del equipo, y por eso, ya te digo, estamos muy, muy, muy contentos de que ambos estén con nosotros. Son una fuerza grande y ese equilibrio, experiencia, juventud, seguro que nos va a hacer crecer. Bueno, y además de Ríos, Reina y de Imanol, también está Glauder, que no sé si te lo estás olvidando, pero no sé si eso supone que se le va a buscar una salida a Glauder o se le va a situar en alguna otra posición, porque sé que este año ha jugado alguna vez de central. La verdad es que no ha jugado mucho, entonces, pues, de ahí. No, bueno, está claro que con las dos incorporaciones teníamos en nuestra idea de equipo de cara a esta temporada, esa posición, queríamos subir el nivel todo lo que pudiéramos, y en este caso se han dado las dos incorporaciones. Glau, pues él sabe su situación, va a tener dificultades para poder jugar y se la ha transmitido desde hace ya semanas, pero bueno, de momento es jugador de Eibar y veremos si encontramos una solución para todos. César, al margen de los futbolistas que van a tener complicada su continuidad y que entiendo que vais a intentar de alguna manera sacarlos, no sé si descartéis completamente la salida de algún futbolista por el que se pueda pagar por equipos de primera o por equipos que quieran apostar económicamente muy fuerte por ellos y que tienen contrato en vigor, claro. El mensaje nuestro ha sido claro, tanto a los jugadores como a los clubes. Nosotros queremos ser un equipo muy fuerte, con el mismo objetivo, las mismas obligaciones y exigencias que el año pasado. Para que un jugador nuestro con contrato, que creamos que no tiene que salir, escucharemos todas las ofertas por educación, por cómo es la forma de ser del club, por respeto a nuestros jugadores, pero si tienen que dar circunstancias muy excepcionales y que sean muy beneficiosas para el club. Si no, tenemos muy claro que queremos seguir siendo muy fuertes, jugadores fundamentales para nosotros, vamos a hacer lo posible porque estén y como viene a demostrar el club, y no hay mucho más que hablar, son jugadores de Eibar. Luego el mercado, las circunstancias, como te dices tú, nunca hasta el 31 de agosto nunca se puede sentenciar, pero nuestra mentalidad es que todos esos jugadores que puedan tener opciones, si no llega una oferta que sea muy beneficiosa para el club, no nos la vamos a plantear para nada. Y la última por mi parte, al margen de la renovación de Sergio, ¿alguno de los futbolistas que la temporada pasada estuvieron o formaron parte de la plantilla y que terminaban contrato, tiene la opción de regresar? No es descartable, estamos trabajando en esas situaciones.